Radio Niwil presenta Un Reo Meditabundo. Desde la esquina del Arrabal, Miguel García Urbani y Oscar Reina disparan al aire con municiones del alma. Un Reo Meditabundo, buscando el tango más allá del tango. Dos horas que valen por cuatro. Un Reo Meditabundo. Entrevistas, letras. Un Reo Meditabundo. Dirección, Gustavo Bastías. Coordinación, Ariel Robert. Dos décadas contando historias desde este lugar del aire de la radio. Un Reo Meditabundo. El camino imposible al éxito. Buenas noches, queridos amigos, oyentes de la radio, oyentes de Niwil, parientes, benefactores, favorecedores, acreedores también de Un Reo Meditabundo, querellantes de Un Reo Meditabundo. Estamos aquí, han pasado ya 22 horas con 5 minutos de este domingo, estamos abriendo Un Reo Meditabundo. ¿Cómo le va, Oscar Ray? Bien, muy feliz de estar aquí nuevamente, haciendo nuestra tarea. Usted sabe Nosotros somos militantes de nuestro trabajo. Sí, es cierto. Hasta que dejamos toda militancia y ya por el martes decimos si la semana está perdida, como decía mi tío Humberto. Exacto. Se va desinflando rápidamente. Sí, lo hacemos la semana que viene. Pero nos gusta iniciar los domingos con todo este brío que nos dura hasta el martes. Pero bueno, es la edad también. Sí, es cierto. Yo me estoy llevando un mate y veo... aquí a mi derecha, a mi amigo Pablo Gerardi. Yo siempre quise tener un programa y tenerlo como columnista Gerardi. ¿Cómo le va, don Pablo Gerardi? Porque se va buenos mates, al lado. Porque se va buenos mates, porque es buena gente, está informado, etcétera. Pero más que y nada. Es serio, nada que ver con nosotros. Y eso, fundamentalmente porque le pone una seriedad que nosotros somos incapaces de alcanzar. Eso quiero decir yo pifiando el tiro dos o tres veces, porque estoy pensando en cebarme el mate y también que Pablito Gerardi nos diga, acaba de terminar su noticiero, pero usted sabe que esto no para, es la vida, de eso se trata. Tiene que ver con la alta montaña y algunas situaciones que se han dado en este último momento, o al menos algunas noticias relacionadas con eso. Claro, sobre la promediando el programa hablábamos con Miguel Peleitay largo y tendido, que nos contaba todo lo que sucedió en la montaña, con los incidentes, con los disturbios, con las peleas, por tener prioridad en el paso y el enojo con las decisiones de la apertura y de cierre de las autoridades. La novedad que nos aporta Miguel, que había quedado en eso, es que aparentemente había un principio de acuerdo entre todas las partes que estaban dialogando para darles prioridad a los camioneros que están listos con los trámites mañana. Así es que a partir de las 6:45 de la mañana, todos aquellos camioneros que tienen los trámites listos en Uspallata van a empezar su desfile hacia el túnel internacional. De esto para que a las 8 puntualmente, cuando se abre en el horario invernal el túnel, puedan tener prioridad de paso. ¿Mucha cantidad de camiones? Y hablaban de que la protesta era de mínimo 100 camioneros. Uh-huh. La cantidad de camiones es mucho mayor, uh-huh, que están esperando el paso, del lado chileno y del lado argentino. El tema es que están en distintos tramos de la montaña, algunos en Uspallata, algunos aquí en el llano, en la zona de la refinería, más acá en Godoy Cruz. Pero los que estaban allí esperando y atentos y ansiosos porque se habilitara el paso, era un grupo menor. Y por estas cuestiones que vaya... saber qué habrán atendido las autoridades chilenas. Dijeron viento blanco, posible congelamiento de la ruta, abrieron y cerraron un par de veces el paso en el día de hoy y no pudieron pasar los camiones. Esto generó en principio el enojo y todo devino de ese problema original. Así es que atendiendo esta inquietud y esta necesidad de paso que tienen estos camioneros, mañana van a tener prioridad. Ese es el entendimiento y por lo tanto se espera que la jornada del lunes sea pacífica, tranquila, para ellos y también para muchos particulares que querrán ir a ver la nieve o la alta montaña en un día que se prevé realmente óptimo y con muy buena expectativa de tiempo. Así que mañana los camioneros que están listos con sus trámites en Uspallata van a tener prioridad y van a salir 6:45 de la mañana hacia la alta montaña para pasar primeros. Bueno, Pablo, muchas gracias. Yo me eximo porque a esa hora es
es muy temprano para mí. ¿Sí? Sí, sí, es no cierto. Va a manejar esa hora. Bueno. No podría yo hacer ese tipo de trabajos de camionero y arrancar 6:45, porque o no me acuesto o directamente dejo para el otro día la labor. Pero veo que hay mucha gente esperando. Sí. Y es una buena noticia seguramente porque están con Newell. Allí han puesto Newell y dijeron, bueno, ya empezó el reo meditabundo, no tenemos más noticias. Sí. Pero sí, Pablo nos acerca. La importante está. Seguro, seguro. Gracias, joven. Gracias por su tiempo. Bueno, por favor. Pablo Gerardi está auspiciado por Yerba Don Reina. Sí, Yerba Mate Don Reina, sí, que lo acompaña en la montaña con la mayor felicidad. Sí, es cierto. Sin palitos. ¿Se acuerda cuando éramos camioneros, sí, Don Reina? Sí, duró poco, lamentablemente, hay que decir, porque nunca llegábamos a destino. No, esto que los camioneros deben enfrentar, sí, a veces, sí, sí. El temporal... Que, por ejemplo, si estuviéramos nosotros mañana, tenemos que salir a las 6:45. No hay modo. No, hasta el miércoles no salíamos. No, porque, mire, a ver. No, que pasen todos. De aquí que uno se baña, se pone bonito. Sí. Se va a la manicure. Sí. Ese tipo de cosas. Sí, se cambian las medias. Se fija si la ropa, que esto. Va, chequea el mail. Sí. Cabecea, por el tema de la apnea, sí, de la respiración que tenemos a esta edad, cabecea unas 4 o 5 horas frente al monitor. Sí. Chatea. El Facebook. Después busca si el attaché es el correcto, pone, sí, todos los papelitos, se olvida el documento, tiene que volver. Claro, no, son otra vez cosas. Hasta Corralitos. Y después uno llega, muchachos, vamos a hacer una comisión de cultura aquí en este grupo de camioneros. Sí. De a ver, ¿quiénes van por el tema de historia del arte? ¿Quiénes, bueno, van? Y resulta que ahí nos tuvimos que volver. Miguel les va a leer un cuento. Pero que sea picante, me dijo. Que sea el del loro, me dijo un compañero ahí, ¿sí? Mientras los muchachos impacientes, sí, empiezan a tamborilear con los dedos. ¿Vio con eso que prueban las ruedas de los camiones? Sí, sí. Sí, un compañero ahí que tenía un chaleco verde, que es del sindicato de camioneros, me dijo algo que me ha dejado pensando, que parece casi un haiku. Te voy a dar... Historia del arte a vos te voy a dar. Sí, sí. Fíjese, no, recuerdo esa frase. Son cinco sílabas acá, cuatro allá. También recuerdo cuando llegamos, después que pasaron todos, y ya había cerrado el paso, tuvimos que volver otra vez a Uspallata a reiniciar el ciclo. Sí, es cierto. Oscar Reina me mandó, dice, ¿por qué no vas a ver qué pasa? Me dejó en Cacheuta. Y dice, andá y fíjate a ver cómo está todo en el paso internacional. Sí, recuerdo. Bueno, la cosa que es tuvimos muy mala suerte. O tuvimos mala suerte, o es una conspiración en contra nuestra, o el tema de ser un obrero del volante internacional. No, es una conspiración en contra nuestra. Sí. Usted sabe, nosotros vivimos en un estado de conspiración, sí, permanente. Sí, es cierto. ¿No? Todo el mundo está en contra nuestro. Sí, y cuando no, nosotros, que es, sí, es por lo general lo que sucede. Matías Vázquez, que también tuvo su época de camionero, sí, pero él hacía tramos cortitos. Él hacía fletes, ¿no? Sí, él, sí. Llegaba garrafas, primero garrafas, después damajuanas. Sí, y yo lo conocí a él, seguramente, no sé si puedo contarlo, Matías, cuando en uno de mis divorcios. Sí, en el tercero fue. Él fue a buscar los muebles. Sí. O sea, en realidad ya no me quedaban muchos muebles. No, era el radiograbador Noblex. Y la garrafita. Y la garrafa. Y la garrafita. Entonces ahí nos hicimos amigos porque me dice: ¿para qué me hiciste venir una camioneta si podía venir en la Puma 98? Sí. Y bueno, fue así que nos hicimos amigos en la mudanza. De tantas mudanzas. Sí, después me llevó a comprar allí donde dicen, ya es una casa de estas electrodomésticos, donde me ven venir y dice, allá viene el señor de la heladera y el lavarropa. Uh-huh. Porque uno cuando se separa tiene que dejar esto. Sí, tiene que, la heladera, el lavarropas, el televisor. Y hay que arrancar a pagar de nuevo. Y otra vez. Y hay que arrancar, bueno, a pagar de nuevo. Son los vaivenes. Bueno, por eso nosotros venimos a hacer radio aquí, para contar estas intimidades un poco desagradables. Gente, estamos con una temperatura, ya le digo, Reina, por si le interesa, yo ya pensé en la alta montaña, me dio hambre y me dio frío. Tenemos una temperatura de 10 grados 8 en este momento, y para mañana... Hay buenas perspectivas, me parece. Para sí, mañana tendremos una temperatura de 19 grados, con una mínima de 10. Es decir, la temperatura va a bajar un poquito, solamente en la madrugada. El martes también tendremos una máxima de 19, y así durante toda la semana, don Reina. Así que bueno, puede... Mañana podemos ir al Manzano. Sí, hay que salir muy temprano. 17 de agosto, hay que...
Y hay que estar a las 2 de la tarde. No, no, no tanto, no tanto. Bueno, hay que una y media con que, levantemos una y media. Sí, un poquito antes. Un poquito no, no, antes. Vamos a llegar. Don Reina, hoy vamos a hablar no solamente de nuestra... Usted ha escuchado una palabra que se usa mucho últimamente. Expertise. Ajá. Usted, para recibirse de periodista o de columnista, hay que utilizar... O de funcionario, hay que utilizar esta palabra. Expertise. O experticia. Uh-huh. Entonces, si uno es experto en algo, es porque tiene expertise. Ah, bien, eso te da un aire académico. Entonces, sí, sí, generalmente lo usan personas en las que uno sospecha que no, el tema sí, académico no ha pasado lo por, su, por sus vidas. Todo el disfraz que tienen es la palabra. Sí, esta es mi expertise, como se utilizaba antes la palabra proactivo. Ah, sí, hay que ser proactivo. Sí, dejó de... Bueno, sí. Ahora es expertise. Usted se presenta y ante cualquier situación de la vida dice, bueno, mi expertise. Bueno, voy a prestar atención y voy a empezar a hacer un catálogo. Nuestra expertise, si me permite, en que se me abran las puertas del paraíso con esta palabra, ya no es ábrete sésamo, sino es expertise. Hoy es no solamente sobre el tema de los camiones y camioneros, sino sobre la cábala judía. Ah, qué lindo, porque somos muy cabuleros sí. Los camioneros, justamente. Así es que, mire, vamos a darle vueltas al tema, porque hay ciertas confusiones, ciertas adaptaciones del término cábala, cábala luego, sí. A lo que tiene que ver con amuletos, ¿no? De la suerte. Pero bueno, es una simplificación. Yo por eso bienvenida sea. Traigo siempre la misma remera. Sí, cuando no los mismos calzoncillos. Cuando no los mismos calzoncillos, por una cuestión de cábala, ¿no? Sí, es cierto. Así es que bueno, se agradece que usted conserve nuestra buena suerte, sí. Que nos acompaña desde siempre, gracias a ese tipo de cosas. Sirviéndonos de Borges y de algunos otros muchachos que hicieron algo más que trabajar para pagar sus cuentas, como nosotros, don Reina, infructuosamente, iremos esta noche tras un concepto un poco difuso y de misteriosa antigüedad, la cábala judía. Uh-huh. La cábala judía. Nos interesa de este tema, la cábala, sus curiosidades y sus particularidades metodológicas, ya que no sus conceptos teológicos, ¿no? Porque usted sabe que está muy ligado, o está ligado, digamos, a una religión, aunque se ha vulgarizado últimamente, incluso es una de estas ramas de asuntos de autoayuda. Uh-huh. Y de nuevas eras. También tiene gran interés, obviamente, la parte teológica, porque tiene toda la antigüedad de una manera de concebir un Dios, pero a nosotros en este caso nos interesan algunas muecas, algunas particularidades que son interesantes para los occidentales. Vamos a convidar a los oyentes a llamarnos al 462-3604, que es la línea pública de Newell. Para, ajá. Bueno, ahí está Matías, que siempre nos hace el favor, la gauchada, de editar alguna línea pública para que ustedes puedan expresarse aquí si es que tienen algo al respecto o sobre cualquier otra cosa. Lo primero que nos marca Borges en sus varios escritos sobre el tema, Borges que vivía en Palermo Soho, ¿sabía usted? Sí, sí. Sí, sí. Después cambió. Después cambió. Pero ahí el barrio cambió. Cambió un poquito. Y sobre todo en la conferencia que dictó en el Teatro Coliseo de Buenos Aires en el 77, hay unos discos, ¿no? De ahí hemos sacado algunas ideas. Hermosas, hermosas conferencias, son 7. Están en YouTube. Usted las busca no solamente nuestras charlas aquí, sino fundamentalmente las de Borges, que son, están mejor dichas. La primera extrañeza subrayada por nuestro Giorgi es el concepto de libro sagrado que tienen los cabalistas, ¿eh? Nosotros pensamos en los libros clásicos, en la obra de Homero, en el Quijote, en Macbeth, claro. En el Fausto de Goethe, pero no pensamos en estas obras que son letra por letra perfecta, uh-huh. Y que transmiten un mensaje divino e inmemorial. Sí. Decimos, son insuperables, son hermosísimas, pero no pensamos que son sagradas, claro. No están dictadas por nadie. Y sagradas letra por letra, ¿eh? Que no sí. Es poco decir, y no es un detalle menor. Horacio incluso dijo, a veces el bueno se queda dormido. Pero usted, Oscar Reina, sí. No diría que el Espíritu Santo se queda dormido, por cierto, ¿no? No. Usted, no. Usted tiene otra concepción. Los cabalistas creen que sus libros sagrados son incluso anteriores a la lengua. Uh-huh. Sí, claro. La Torá, por ejemplo. Sí. Y que las letras nacieron en sí mismas por creación divina. Es decir, que el molde ya de la A lo tenía alguien antes de que nosotros pudiésemos decir A. Uh-huh. ¿Mm? Nos antecede, digamos. Se entiende cómo viene la cosa. Las letras fueron creadas por Dios y luego vinieron los sonidos que le dieron sentido.
Pero bueno, estas cosas mejor las explica nuestro Giorgi, don Reina. Uh-huh. Y si tiene un poco de paciencia y obvian el ruidito del desgaste que tiene este audio, podrán sumarse al público privilegiado de aquella conferencia del 26 de julio de 1977 en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, y vamos a ver cómo se escucha. Pues bien, si a un cervantista se le ocurriera decir: el Quijote empieza con dos palabras monosilábicas terminadas en N, en un. Luego tenemos una palabra de cinco letras, lugar. Luego tenemos dos palabras de dos letras, de la. Pretendiera derivar conclusiones de eso, se pensaría inmediatamente que estaba loco. En cambio, la Biblia ha sido estudiada de ese modo. Se dice, por ejemplo, que empieza con la letra B, con la letra B, Bereshit bara Elohim. ¿Por qué? Dice: en el principio creó dioses los cielos y la tierra, el verbo singular y dioses en plural. ¿Por qué empieza con la B? Porque la B es la letra inicial, según me dicen en hebreo, de bendecir, lo mismo que es en español. Y el texto no podía empezar con una letra que correspondiera a una maldición, tenía que empezar con una bendición. Y luego hay otra circunstancia muy curiosa que tiene que haber influido profundamente en la Cábala, y es la circunstancia de que Dios, cuyas palabras fueron el instrumento de su obra, según dice el gran escritor español Saavedra Fajardo, Dios cree el mundo mediante palabras. Es decir, Dios dice que la luz sea y la luz fue. Y de ahí se llegó a la conclusión de que el mundo fue creado por la palabra luz, o por la entonación con que Dios dijo la palabra luz. Si hubiera dicho otra palabra con otra intonación, el resultado no habría sido la luz, habría sido otro. Thank you.
Rubinstein y Paulos. Escuchamos este tangazo que se llama Inspiración en la versión de la orquesta de un tal Aníbal Troilo. De un tal, este tango bellísimo que tiene ese apronte para hacia arriba, y que justamente se llama Inspiración, nos ha hecho pensar en esto, ¿no? En la inspiración divina que los cabalistas imaginaban, o creían, y creen aún, obviamente, que tienen cada letra y cada disposición de la letra de las escrituras sagradas. Sobre esto, usted puede imaginar un montón de cosas, porque las posibilidades de lectura que hay cuando un texto se supone sagrado y se supone perfecto, quiere decir que hay infinitos mensajes, incluso para cada uno de nosotros, dispuestos de manera alternativa, multitudinaria y también precisa, ¿no? Es decir que para cada uno puede tener un valor diferente. Usted puede leer, por ejemplo, la última letra de cada 4 palabras, de cada 3 páginas, y armar un mensaje, por ejemplo. Y ese mensaje seguramente será sagrado. Pero lo vamos a explicar mejor con la ayuda de Borges. Vamos a comenzar por lo que parece más oportuno, ¿no? Por unas precisiones de concepto y vocabulario. Cábala es una designación común desde el siglo XII después de Cristo para referirse a las doctrinas del esoterismo y el misticismo judíos. Parece que empezó a usarse así restrictivamente. Antes significaba solo tradición de ley oral. Antes cábala significaba tradición, algo así como folclore, digamos, algo de transmisión oral. Pero después no estaba vinculado con lo sagrado, con lo esotérico ni lo sagrado. Pero sin embargo, bueno, en el siglo XII empezó a utilizarse esa palabra con otro sentido. En tiempos de un rabino llamado Isaac el Ciego, en la escuela alemana esotérica judía de esos momentos. Allí nace la cosa. Cábala es el sustantivo del verbo hebreo kabal, con Q, que significa también recibir por tradición. Recibir por tradición. El sustantivo kabala significa o designa la doctrina mística respecto a Dios y al universo, recibida por revelación desde un remoto pasado y reservada para unos pocos elegidos como nosotros, esta noche, don Rey. Desde luego. Hay también otros nombres para designar la cábala y, sobre todo, a los cabalistas. Son los siguientes. Usted póngase el nombre que quiera. Los que conocen la gracia, los hijos del palacio real. Esta me gusta. Me puedo llamar así también, los hijos del palacio real. Los conocedores de las medidas. No está muy bien eso, no suena muy bien. Me gusta el primero, los conocedores de la gracia. Y sin más, este último, que seguramente es el más concurrido, que es los dueños del conocimiento. Seguramente. Y los dueños del conocimiento, y es el comienzo de todos los problemas. Sí. La cábala se llamó en España finalmente, y en la Provenza del siglo XII, sabiduría interior. También significaba eso, es decir, vio cómo fue variando de una percepción cultural popular hacia una persona integrándola a esa cultura, paralela al concepto que nosotros podemos entender, que es el de folclore, hacia otro concepto que era el de la sabiduría divina, que se traslada desde el interior de las personas. Fue variando este concepto. Esto ya, obviamente, tenemos que hablar de los judíos de España y también de la gente de Provenza del siglo XII. Y los cabalistas eran los sabios o los conocedores, los mashgilim de las cosas interiores. A partir del siglo XV quedaron fuera de uso todos estos nombres o perífrasis y se compuso el sustantivo cábala y el adjetivo cabalista. Los cabalistas conciben a Dios como tremendamente alejado. Le hemos escuchado a Borges más de una vez hablar de este, del Dios alejado, algo así como los gnósticos, ¿no? Que, aunque, digamos, plantean una vida sin Dios, no desconocen la existencia de Dios. Pero Dios está en otras cosas, digamos. Está en otros asuntos. Dios está y es de algún modo inalcanzable. En sus negocios. Así, estos cabalistas primero se entendieran esto, como Dios estaba allí, no es que no existiera, pero estaba tremendamente alejado, era trascendente, pero incomprensible. El Dios escondido, le llamaban los cabalistas. Estaba ahí,
uno no lo podía entender, sabíamos que era importante. Es un concepto este... Sí, el asunto era que nosotros pudiéramos llegar a la idea de Dios. Sí, digamos. Ahora, ¿cómo llegamos? Se decían los cabalistas. Claro, ¿cómo llegamos? ¿O cómo lo entendemos? Y aquí repite Borges esto, ¿no? Este concepto dice parecido a los gnósticos, donde dice que hay un Dios perfecto e incognoscible, incomprensible, que tiene emanaciones, que van tendiendo cada vez a una menor divinidad. Es decir, mientras más cerca se está de esa idea, uno recibe una emanación de mayor potencia divina. Uh-huh. Sin embargo, si está donde estamos nosotros, no llega una divinidad así de porquería. Digamos, devaluada, digamos. Un vientito. Sí. Sí, hay que estar cerca del círculo del poder, ¿me entiendes? Para que el círculo rojo. Exactamente. La emoción cuya divinidad tiende a cero es la que creó este mundo. Es decir, que ese halo de divinidad en su punto más débil y más berreta es el que creó este mundo. Es decir, que no estamos muy bien, don Reina. Ya empezamos mal. Así lo entienden los gnósticos y los primeros cabalistas, sí, también tienen gran sabios, ¿no? un concepto, claro, más o menos parecido. Por eso este mundo, aquí le doy una respuesta para que se vea tranquilo tu casa. Que siempre le estoy preguntando. A ver, por eso este mundo está lleno de dolor, de muerte, de desesperación, de injusticias, de horror. Un mundo donde todo es una danza maligna, como es el nombre de este tango. Se arrastran los compases con padrones del tango que se encoge, que se estira. Su música doliente pareciera sentir que una amenaza se aproxima. Viviremos los dos el cuarto de hora de la danza nostálgica y maligna. Escuchemos latir los corazones bajo el numen de Venus Afrodita. Placer de dioses, baile perverso, el tango es rito y es religión. Orquestas criollas son sus altares y el sacerdote su bandoneón. Quiero sentirme aprisionado como en la cárcel de mi dolor. Guarda silencio, mitad de mi alma, que hay un secreto entre los dos. Penetrar en este templo donde todo el amor lo purifica. Viviremos los dos el cuarto de hora de la danza nostálgica y maligna. Placer de dioses, baile perverso, el tango es rito y es religión. Orquestas criollas son sus altares y el sacerdote su bandoneón. Quiero sentirme aprisionado como en la cárcel de mi dolor. Guarda silencio, mitad de mi alma, que hay un secreto entre los dos. Una interesantísima cantora nacional, ¿no? Victoria Morán, una mujer relativamente... Empezó muy joven a cantar, ¿no? Sí, sí, sí. Después le fuimos perdiendo un poquito... Ha vuelto a grabar, el tranco. A Victoria Morán. Danza Maligna es este tango que acabamos de escuchar de Fernando Randle y Claudio Froyo. Bueno, vamos a seguir hablando de la cábala o cábala judía y de todos estos... asuntos mezclados con tangos y mezclado con Borges.